Hola mis amigos de YouTube, les saludo a su amigo Juan King y les doy la bienvenida a este video tutorial en el cual vamos a aprender a instalar correctamente el Chara 3D. Ok, una vez hayan descargado el programa del enlace que les estoy dejando en la descripción del video, van a tener un zip como este. Le damos clic derecho y les damos que extraer aquí. Bien, una vez extraído tenemos estos tres archivos: el instalador, el parche para convertirlo en español y el serial. Primero vamos a instalar el aquí. Aquí dice 3D, ejecutar como administrador, le damos que sí. En esta ventanilla le vamos a dar Next, le damos Yes, Next y Next. Vamos a esperar a que instale. Bien, ya se ha instalado, le damos a finalizar. Ok, antes de ejecutarlo, tenemos que ejecutar ahora este parche, ¿ok? Ejecutar como administrador. Le damos que sí, siguiente. Aceptamos los términos y le damos a siguiente. Asimismo le damos a siguiente, nos va a decir que... Bien, tal vez les salga un mensaje en la que les indique que no tiene creada una carpeta. Ustedes le dan que sí y le dan a siguiente, nada más. Ok, ya se ha instalado, le damos a salir. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos al disco C, donde se ha instalado el Chara 3D. En este caso, archivo de programas x86, que es donde se instalan los programas de 32 bits. Bien, acá está la carpeta del Chara y este es el del parche. Vamos a entrar aquí y esto que dice el lenguaje lo vamos a copiar. Clic derecho, copiar. Retrocedemos, vamos a Chara, entramos a Chara 3D y aquí en System vamos a darle clic derecho, pegar. Tenemos que reemplazarlo, así que le damos a reemplazar archivo. Aquí nos dice, nos pide permiso, le damos a continuar y ya está, se ha reemplazado. Actualizamos. Ahora nos tenemos que ir a la carpeta que hemos descargado del Chara 3D. Bien, estando aquí, ahora sí vamos a ejecutar el Chara 3D. Inicio, acá lo tenemos ya instalado o en el escritorio también lo tienes. Le vamos a dar clic para ejecutarlo. Y como pueden ver ya lo tenemos en español. Cuando ustedes abran el programa por primera vez, le va a pedir el serial. Yo lo voy a dar acá a cerrar. Entonces lo que ustedes tienen que hacer cuando le... Yo ya lo he instalado, por eso que no me ha pedido, pero... Ustedes le va a hacer una ventanita y le va a indicar un casillero para que ustedes puedan llenar el serial. Aquí mismo abren esto y copian este código de aquí. Copiar. Y en esa ventanita que les ha salido del Chara 3D, le dan clic derecho y pegar. Y listo, le va a salir la ventana que a mí me salió. Maximizamos y ya tenemos instalado correctamente el Chara 3D. Bien amigos, nos vemos en un próximo video tutorial.